Un ratito nada más, caldo de camarón. Un ratito voy a seguir, hermanas, ¿eh? Porque vengo llegando, fui a trabajar rápido, llegué, acabo de llegar. Y vengo llegando, mire, me encueré, me quité mi baby doll. Y ya me puse cómoda aquí en mi casa, ya aquí en mi casa me puse cómoda. Y dije, mi papá ya comió, él ya comió, hermanas, porque ya dejé la comida hecha. Mi papá ya comió, él ya comió, pero faltó yo, miren. Riquísimo. Caldo de camarón, hermanas. Caldo de camarón. Caldo de camarón. Tony Sandoval, te amo, bebé. Sí, hermana, ya me fui a poner mi brasier. Eres la mamada. Al rato voy para darte. Hermanas, no me puse brasier, ando sin brasier. Estoy en mi casa, no sé si te acuerdas que se me notan las boobies. Discúlpeme, ando sin brasier. No sé de perras ahí. ¡Ay, se te ve la chichita! Hermanas, no sean porcas, por favor. Ando sin brasier, por favor. ¿Sí? Miren, caldo de camarón, hermanas, que me salió. ¡Ay, delicioso! Me lo estoy saboreando riquísimamente. Ando sin brasier, culeras. Por favor, no me estén viendo. No carne hoy. No como carne. ¿Qué comes? Caldo de camarón que preparé hace ratito, hermanas. Riquísimo el caldo de camarón. Con mi hermano me ayudó a hacer a lo grande, hermanas, a hacer el caldo de camarón. A lo grande, hermanas. Ay, es que es caldito de camarón. Mire, es que esta cazuela, hermanas, yo estaba así sentada, hermanas, y pasó un burro y se le antojó mi guisado y moles. Se chingó la cazuela, el pinche burro. Ni modo, no me da mordida. Ajá. Ay, hermanas, de veras. Recuerden que hay estrellitas, hermanas, ¿eh? Así que ya saben, no, ahí, las que ya donaron estrellitas, bueno, gracias. Sin brasier, sin pantaleta, sin brasier, sin pantaleta. ¿Está bien? Gracias, gracias. Tengo ahorita un desmadre, hermanas, porque ya ven que me están haciendo aquí mi casita, me la están arreglando poco a poquito. Ay, hermanas. De veras que ando desmesuradamente virgen. ¿De que sí? ¿Ya te lo acabas? Esos, te lo pasaste. Creo que me salió sabroso, ¿verdad? Parece de restaurante, ¿verdad? Ay, vieron, hermanas. Sí, soy, así como me ven, soy una cocinera desmesurable. Yo, hermanas, moviendo el fundillo ahí en el comal, lo hago riquísimamente. Gracias por sus estrellas, mis amores. Gracias, amores, gracias. Y yo me veo así, hermanas, moviendo el pedorro. Y ya acá, cocinando, picando aquí, picando allí. Y pico aquí, me pican allá. Todo, hermanas, todo nice to meet you. Pues vamos a comer, hermanas, que ya estoy comiendo algo. El burro de Hot Sack Cochea. Tony Sandoval, cálmate, cálmate. No te quiero a dar tus nalgadas en el fundillo. Mira, hermanas. El camarón, hermanas, yo el camarón, me dice una amiga, límpialo, límpialo. Lo que yo hago es limpiarlo, hago esto. Le quito las patas y me lo chingo todo. A ver si me tapa el culo con... Ay, hermanas. A ver si me tapa el culo con el pellejo. Ay, no. Uy, a ver si no se me tapa el culo, hermanas, para ir así a... Ay, no. Ni Dios lo quiera, hermanas, que se me tape el fundillo. Riquísimo. Vamos a tener otro camarón. Miren, hermano, a la cabeza de camarón lo que yo hago es esto. La abro.
Le succiono los sesos. Saben feo. Ya no lo voy a hacer. Ya no lo voy a hacer, sabe bien feo. Dejarme boco. Hermana, me voy a comer otra tortilla. Casi no quiero comer tortillas porque ya ven que estoy a dieta, hermana. Estoy a dieta. No quiero comer tortillas. No quiero comer tortillas, hermana. Discúlpeme, no me insistan. No quiero comer tortillas. Casi. Me voy a comer nomás dos. Miren. Me chingué un hueso de limón. A ver, otra cabeza. Desmesurable. Desmesurable mi alimento, hermanas. Algo muy ecuánime. Fíjense que estos camarones me los traje de allá de Singapito, hermanas. Para que se sienten tantito. Y me lo traje por allá, hermanas. Este camarones. Ay, hermanas. Ay, no. Una cosa. Lo preparé yo con mis manos santas, manos vírgenes, hermanas. Vamos aquí otro camarón. A ver. Vamos a quitarle esto, hermanas. Yo nunca le encuero, pero vamos a encuerarlo porque que se quite la. Ay, es un pedo. Es un pedo. Ajá. ¡Hola! ¡Ay, no! Dicen que. ¡Ay! Dicen que los camarones tienen popó en la cabeza. Y yo estoy chupando como pendeja yo. Ay, la cagan de veras, hermana. Ay, no, qué asco. Ay, puercas. No tomo coca. Ay, ay, hermanas. Qué rico. Ah, me quedé intacta. Infozapta y toda la chingada. Pero ya. A ver, vamos a la última tortilla. La última, yo no quiero comer tortillas. Ay, esa pinche vieja. Hermana, le eché chile. De unos chiles, ¿cómo se llama? A ver, voy a chingar uno, pues. Le eché chiles. ¿Cómo se llama? Chipotles, hermanas. Al caldo se le echa chile chipotle, miren. Vean. No pica. Mucho. Ay, pendeja. Hola, Mitz. ¿Cómo te llamas? Rivera Rossi. Hola, Mitz. Ay. Janel Mariaga, tu fundillo. ¿Qué chicos hace aquí? No comentes, hija de la chingada. Sáquese a la chingada. Ay, no, ¿por qué comentan? Dios mío, señor. ¿Por qué no ven que uno es virgen? Miren, hermanas. Vamos a quitarle la pezuña. Ay, me está poniendo la pinche pezuña, amigo. Está bien caliente el pinzón. Mm.
¡Ay! Dile que cuando me envíe el link. Cuando me envíe el link, la chica. Te lo mando. Gracias, gracias, Graviel. Gracias, Nora. A ver esto. Nora Bernal. Bueno. ¡Saque ese perro de aquí! ¡Ay, esa pendeja de veras! ¡Ay, esta perra! No sé por qué opina. ¡Ay! ¡Que ayudar, que ayudar! ¡No seas perra, hermana! ¡Sáquese a la fregada! ¡Ayúdales tú, hermana! Si deberías, deberías. El deberían, hermana, encharca mucha gente. Inicia tú primero para que los demás lo hagan. No te fijes en los demás si lo haces o no lo haces. ¡Hazlo tú! ¡Inicia tú! ¿Mm? Todo el mundo dice, deberían ayudar a los niños de la calle. Había mucho... En tu casa tienes afuera a lo mejor gente que pasan ahí, gente que te pide un taco, ni les das, cabrona. Entonces, ¿qué me vas a comentar aquí en mi live? No sean doble caras, cabronas. Póngase cabronas. ¿Mm? ¿De verdad quieres ayudar, hermana? Ayuda a tu gente que está al lado tuyo. Ni a tus vecinos puedes ver, peleas con ellos, cabrona. ¿Cómo vas a ayudar a los demás si no puedes ayudarte a ti misma? No, hermana. Ponte cabrona, ponte viva. Antes de comentar algo... Coméntalo bien y di bien las palabras y con la frente en alto y mirando de frente a la gente, hermana. No mirando hacia atrás, traicionando a tus vecinas, hermanas. Sales mal con el vecino, con la frente. ¿Cómo pides ayudar? Que ayuden, que ayuden, que ayuden. Ayuda tú primero al prójimo y después pides a los demás que ayuden. Todo mundo debería ayudar, debería. Opinan y opinan, pero nadie inicia ayudando a los demás. La verdad, hermanas. No me enojo. Sencillamente lo comento. Y a la que le quede el saco que se lo pongo y a la que no, que acabe ya caminando rumbo allá. Ayer, ay, aquel árbol ya tiene hartas ciruelas. Y yo comprando ciruelas, hijo de la chingada, hermanas. Ya tiene hartas ciruelas aquel árbol. Ay, no. Ay, hermana, de veras, Dios mío santo. Ay, no, hermana. Es que comentan que, dice, deberían ayudar a los niños que de verdad lo necesitan, que hay mucha gente. Yo sé que hay mucha gente que lo necesitan y en eso ando yo ando apoyando. Y no lo comento, no lo publico cada rato. No. No, hermana. No. No hagan eso. ¿Cómo se llama? Ana Luisa. Ana Luisa, hola, hermana. ¿Cómo está su mamá? Oh, Anita, a tu mami. Pero no por comentarios estúpidos, hermanas, voy a estar a dieta. Digo, voy a dejar de comer. A mí la gente que me importa. Ay, no. Ay, no. Ay, hermanas. Riquísimo mi caldo, hermana. Riquísimo. Mi caldo está riquísimo. Gracias a Dios. Le agradezco que me haya puesto unos camarones. ¡Ay, mi coca se está calentando! Unos camarones en mi mesa. Riquísimos, hermano, los camarones. La verdad. Ay, hermanas. ¡Ay, no! ¡Qué horror, hermana! Ahí estamos. Aquí estoy. ¡Ay, la verdad! Perdónenme, hermanas, mis sabrutos, pero es la verdad. Discúlpeme. Estaba a la mitad de esta madre. No, se consumió la chingada. Me tomé dos traguitos, hermana. Dos traguitos me chingué y se consumió. Son chingaderas. Yo no entiendo por qué se consume esta madre. No entiendo. Y ya no va a tomar coca. Ay, mi papá ya viene. ¿Dónde va? ¿Quieres carito, papi? ¿Eh? ¿No quieres carito? Es que ya comió mi papi, hermanas. Ya comió. ¿No quieres carito, papi? ¿Estás lleno? Mira, papis. Saca los plátanos de la bolsa, papi. Los plátanos, sus plátanos, sácalos de la bolsa, no adentro.
Sí, ya te trajo sus plátanos. Sácalo, papi. Y sácalo, la frutita. Te traje tu frutita, traje mango, se traje frutita. Come fruta. ¿Mm? Está como el tuyo, papi. Ay, a ver. Así están, hermana. Nadie Canelo daba. He pegado a una pared. Como estaba corobada. No te lo pude meter ya. Fue tan burle. ¿Sí, papi? ¿Quieres no? No, papá. Vale. Gracias, hermanas, gracias. No lo vas a tirar. No lo vas a tirar. No, para el cuadro sirven todavía. Que se escojan bien. No, no lo vas a tirarlos. No, 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 no. Que ya va a tirar porque ya están. Pachichi ya los quiere tirar. No, no, que sea para el cuadro. No, no, papá. Hay niños que no tienen que comer y tú tirando la fruta. No quiere, ningún cabrón. Sí, pero no, esos deberías echártelos en tu licuado. Esos. Barba, ¿quién? Esto me cagaron. Uy. Mira. Ay, hermana, de veras. Tiri, tiri, tiri. Una vieja y un viejito. Se fue con el nario plano. Y la vieja le decía, viejito, saca la mano. Porque dicen que le pestaba mucho el ano. Porque tiene cara de marrano. Y te agarré mucho el pedo y te piqué mucho el ano. ¿Dónde vas, papi? Sí, pues, de Callagua, yo digo. Ay, hermanas. Quedé fatigada. Quedé anodadada. Espérame, hermanas, espérame. Ya. Ay, Dios. Ay, ay. Me siento abotigada. Me siento nadada. Y me siento de la chingada. Miren, hermanas. ¡Ey! ¿Qué? Ahí está atrás, adentro. Ahí está atrás, adentro. Miren, hermanas. Sí, papá. Miren, hermanas. Miren, hermanas. Vean ustedes. Es primicia. Esto a nadie se lo cuento, a nadie se lo digo. Pero ustedes, que son mis amistades. Ya está para mi estufa. Aquí va a ir mi estufa, hermanas. Mi estufa aquí va a ir. Ahí va a ir mi estufa. Aquí va a ir mi estufa, hermanas. Y aquí va. Para cuando cocine, hermanas. Miren. 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 Vean ustedes. ¿Ya vieron? Ay, hermano, me choca este fundillo. Ya se me está así a lo grande el mastique, hermanas. Ay, me choca, de veras. Ay, no, eso de ser mujer decente no me está gustando. Ay, hermana, se me aflojó el mastique. Ay, no. Gracias. Gracias, Marta Díaz Alemán, gracias. Ay, hermana, ese chamaco ya viene en camino. Gracias por tus estrellas, Juan y Ayala, gracias. Gracias, ay, hermanas. Ay, alguien se resopló dentro. Es el ventilador, hermanas, que resopló muy gacho. Ay, hermanas. Me choca mi matriz, hermanas, que ya ahorita empieza a estar así trompuda, queriendo vomitar todo, hermanas. No entiendo eso, Dios mío santo. ¿Por qué me hiciste señorita decente? ¿Por qué no me hiciste prostituta? Yo hubiera querido ser prostituta, no decente. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo, hermanas. Lo tienes muy profundo, abro. Gracias, Cristina, gracias. Pues yo primero Dios, hermanas. Ay, hermanas, se me está aflojando el mastique. Ay, hermanas. Sí, ay, gracias. Sí, no estoy renovando, no, le estoy poniendo las cositas, hermanas. Pues, hermana, no. ¡Ay, miren! A mi casa, hermanas, miren. Vete para allá, hijo de la chingada, me das miedo, miren. ¡Miren, le vale madre! Es una cuisha, hermanas. A ver. Vean, quiero que la vean ustedes bien, ¿eh? ¡Ay, hermanas! ¡Ay! ¡Se me enchina la papaya!
Parece gusano, dice. Ay, ay, hermanas. Se fue. Ay, hermanas. Gracias, hermosas. Gracias a las que me estuvieron acompañando a comer ahorita. Gracias a todas, chicas. Ay, 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 ay. Déjenme que se me aplaca el mastique, hermanas. Oh, no. Qué lindo reptil. Sí, hermanas, aquí hay muchos. Yo no me gusta matarlos. No, no, aquí no les matamos nada de eso. Yo no mato nada de eso. No, yo estoy en contra. Soy animalista, hermanas. Yo no mato animales, hermana. Yo no les pego. No, hermanas. Si a los humanos no, ni les digo nada. Ahora imagínate a los animalitos. No. Y que los animales son mucho mejor que los humanos. Hay que ser honestos. Uy, oh, se me está aflojando, se me está aflojando, se me está aflojando. Oh, se te va a salir. Sí, espérense. A ver, ayúdame a completar. Me faltan 500 estrellas. A ver quién me ayuda. 500 estrellas. ¿Quién me las manda? ¿Quién me las dona para que me vaya a calabaciar? ¿Quién me dona 500 estrellas? A ver, chicas, ¿quién me manda 500 estrellas? Ay, gracias. Sí, gracias, Andrés. Antes de cortar el libro, ¿quién me manda 500 estrellas? Ay, mándamelas. Ay, el chamaco. Oh, por virgen, pero está. Ay. Hermanas, ¿quién me regala? Ahí están. ¡Ay! 500 estrellas, ya están, hermanas. 200, gracias, hermanas, gracias. Dios me las bendiga. Ay. Pero ya me voy a calabaciar, hermanas. Siento que se me está abriendo la papaya. Siento horrible, hermanas. Mi vagina la siento inflamadísima. Era mi tata, ahí está mi tata. Tata, tata. ¡Tata! ¡Ay, ay, ay, ese hombre! ¡Gracias por sus estrellas! ¡Gracias! Ya se me va a quedar la preocupación, sí. Pero me están gustando las estrellas más y estoy apretando el fundillo. Estoy apretando más el culo. No, porque te emocionó por las estrellas, hermanas. Yo vi las estrellas y dije, ¡ay! ¡Ay! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! ¡Ay! Así aprieto más el culo, hermanas. ¡Ay! Ustedes sigan mandando estrellas y yo voy apretando el culo, hermanas. ¡Ay! Sigan mandando estrellas y yo apretando el culo. A ver. ¡Ay, hermanas! ¡Miren la tata! ¡Estoy sudando! Pero de que aprieto. ¡Bendejas! Ay, hermanas, uy, ¿qué me importa? Ay, gracias, hermanas, gracias. Ay, a las que. ¿Qué dice esta? A ver, eso no se ve bien, un consejo por así. A ver, dime, hermana, tú dime, aconséjame. No te preocupes, hermana, no te preocupes. Yo siempre he dicho que la persona que va a estar aquí. La que no, pues no, hermanas. ¿Qué podemos hacer, hermanas? Miren, somos personas, hermanas, y somos humanos. Y cada quien piensa y hace como quiere, hermanas, ¿verdad? A nadie se le obliga nada en este libro, hermanas, ¿eh? Si yo estoy aquí mirando, y porque vi bonita, vi estrellas. Y la verdad, pues a quien no le gusta, ¿verdad? Que le envíen estrellas. Pero a la gente que no le parece, pues allá ellos. Y a la gente, qué bueno, la que está conmigo aquí apoyándome. Y la que no, pues no pasa nada, hermanas. Yo siempre llena de bendiciones, ¿sí? ¿Sí? Ay, hermanas, ahora sí, lo siento mucho, pero voy a cagar. Lo siento. Ay, no, hijo. Ya ni puedo caminar, hermanas, de apretar el fundillo. Ay, ay, ay. Yasmincita Rieta Ortiz, te amo, bebé. Cochita, dice. Dios me las bendiga a todos, gracias por sus estrellas hermosas. Pero ahora sí, tú siempre, ay no, tú siempre zurrándote, hermana, lo siento mucho. Bendiciones, más tarde haré live. Gracias, Irma, gracias. Ay, no, siento bien feo. Y Bots Vázquez, hola, Amits. Ay, bye, bye. Ay, ahora sí, bye, 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 bye.